tío. Es un carpintero. Este es un mirlo dorso canela. Son dos mirlos dorso canela. Sí, dos mirlos dorso canela. Y ahí va el otro. Y vamos a seguir esperando hasta que aparezca otra vez el carpintero. Soy un carpintero chiquito. He visto uno más grande por aquí en el mismo árbol, lo cual quiere decir que es probable que por aquí en la colonia haya un nido de pájaro carpintero mexicano. Mientras tanto, observemos a señor Mirlo. ¿Mirlo primavera o mirlo dorso canela? Esperen un momento. Mirlo dorso canela. Bueno, mientras aparece el carpintero, he aquí una paloma. Bueno, mientras tanto, un pasar domesticus. Emma. Gorrión doméstico, pues. ¡Hey! Estos no tienen tanta pena de la cámara. Bueno, ya se va. Como no apareció otra vez el pájaro que estábamos buscando, ahora vamos a pasar un pasar domesticus. Gorrión doméstico, mexicano. Ah, no, mexicano. Macho, perdón, estoy pensando en el carpintero. Y bien, aquí hay otra vez otro mirlo dorso canela que ya se fue. Y casi estoy segura de que no lo vamos a ver, porque tiene meses que yo vi al primer carpintero mexicano. Les digo que era más grande. Pero entonces, para terminar, vamos a pasar unas columbinas incas, es decir, tortolita cola larga. Y con eso nos despedimos, al parecer, porque el carpintero ya no se dejó ver. Adiós.